Así, por nuestra música, así se dice. No puedo soportarlo más, presiento que me aceptará, y entonces por mi tiempo cantaré. Feliz seré, y en tu brazo me interneceré, ya no se acorde de un modesto mal, nadie que sea te alistaré. Amistad, acariciarme como hablo yo, si tú comprendes bien la realidad. Nuestro homenaje a Augusto Polo Campos. Y se llama Perú. En 1932, en Ayacucho. 35. Nada impedía. Dosa Ramírez. Una con 36, más de 90 mil policías tendrán orden de inamovilidad durante las fechas centrales de las cumbres APEC y América Latina Unión Europea a realizarse este año en el Perú, anunció el director general de la Policía Nacional, Octavio Salazar. Octavio Salazar precisó que los custodios del orden brindarán seguridad a las 24 horas del día, tanto en aeropuertos como en restaurantes, hoteles y auditorios, que serán sedes de las reuniones centrales durante los meses de mayo y noviembre. La orden de inamovilidad se dará en los momentos en que se lleven a cabo las citas. La totalidad de los efectivos estarán operativos. Daremos vacaciones al personal, pero con motivo de las cumbres vamos a suspenderlas tanto en mayo como en noviembre, manifestó Salazar Miranda en declaraciones a la agencia de noticias Andina. 1:37. Bueno, vamos a cambiar de tema porque esta mañana el presidente de la Junta Nacional de Usuarios de Distritos de Riego del Perú, Enrique Málaga, denunció una persecución política contra él. Solo tú. Falta por ahí, los recomiendo yo, Iris. Para llorar. Tenemos ganador. ¿Dónde se va la colección de Krau que se va hasta pues? Pues mi raza, mi raza.